¿Qué tal amigos? Yo soy Jaime Medina y hoy vamos a probar el desempeño de esta Ford Explorer 2016. Vale la pena que te platique algunos detalles que la hacen prácticamente única en el mercado. La seguridad es lo más importante, y aunque a muchos de nosotros nos gusta saber cuánto tarda en ir de 0 a 100, es muy bueno también saber cuánto tarda en ir de 100 a 0 y cómo se comporta en estas situaciones. Para ello, te voy a hablar de cómo van entrando los elementos de seguridad en un caso que lo requiera. Primero que nada, se activan los frenos ABS con EBD. Lo que hace este segundo sistema es distribuir el frenado de manera independiente en cada llanta según la cantidad que necesite. De esta manera, la máquina calcula en milésimas de segundos qué tanta presión debe hacer sobre los discos para lograr un frenado seguro. Después, en caso de necesitar cambiar de carril o hacer alguna maniobra, entra el sistema de Advanced Track con Road Stability Control. El primero detecta cualquier pérdida de adherencia de las llantas al piso y compensa con peso sobre las mismas. Estos dos sistemas, también independientes pero que trabajan en conjunto, hacen hasta 100 cálculos por segundo, los cuales te permiten maniobrar de manera segura. Si tienes que escucharlo en español, vamos al siguiente ejemplo. Imagina que este carrito es la Explorer 2016. Si lo empujas, va a andar de frente. Si tienes que frenar y cambiar de carril rápidamente, tendrías que ejercer presión sobre un neumático para hacer que cambie rápido. El sistema hace justo eso, añade peso a una llanta para que pueda desplazarse más rápido. Si tienes que regresar a tu carril, hace lo mismo, pero del otro lado. Finalmente, el control de torque de curvas te permite tomar las curvas como debe de ser. El sistema frena poco a poco la llanta que lo necesite para tomar la curva sin salirte del carril. Como puedes ver, la seguridad es algo muy importante y aunque quizás suene muy técnico, aprender cómo funciona podría hacer la diferencia en tu camino. Hablando de asistentes para ti como conductor, tenemos algunos que nos hacen la vida mucho más fácil. Por ejemplo, el asistente para preservación de carril. A través de tres opciones diferentes, el auto te avisa si estás cambiando de carril sin querer. El primer aviso es sonoro, el segundo aviso es a través de una vibración en el volante y el tercer aviso se mueve automáticamente para regresar a tu carril. Del mismo modo está el asistente de punto ciego. Los espejos laterales del auto muestran esta luz ámbar que te indica si es seguro cambiar de carril. Si la luz se enciende, quiere decir que hay un auto a tu lado y debes de esperar. Otro asistente muy práctico es el que te muestra la presión individual de cada llanta. En caso de que una esté baja, el auto emite una alerta y te indica cuál es. Así no tienes que batallar encontrando la que tienes que revisar. Y si todavía con esto no te has emocionado, vale la pena mencionar un par de extras. Se estaciona sola, y no solo para presumir con tus amigos, porque sí funciona en el día a día. Tiene cámaras de hasta 180 grados al frente y atrás para ver todo tu entorno, y esta versión en particular, además de tener asientos que dan masaje, tiene tracción en las cuatro llantas, es decir 4x4, para que la metas al terreno que se te antoje. Ahora, si lo tuyo es el entretenimiento, esta Explorer no se queda nada atrás. Para que tus acompañantes vayan súper cómodos en sus viajes, tiene dos pantallas independientes a las cuales puedes ponerle un DVD, conectar algún reproductor de medios o consola compatible con la entrada RCA, esa que tiene el amarillo, blanco y rojo. Además tiene entradas USB y una entrada de alimentación para que conectes lo que se te ocurra. ¿Te gustó este video? Regálanos un like o una manita arriba. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales.